A ver, veamos a detalle el contenido de la publicación del New York Times, porque el reportaje es tan endeble que sus propios autores, los periodistas Alan Feuer y Natalie Kittreff, admiten que no hay pruebas contundentes. Para que vean de qué se trata. Del New York Times, en donde se intenta vincular al presidente López Obrador con grupos de crimen organizado, carece de pruebas. Tanto así que el propio medio estadounidense admite que gran parte de la información vertida en el texto es difícil de corroborar. Y es que una vez que el presidente dio respuesta al cuestionario que le envió la periodista Natalie Kittreff, el New York Times publicó el reportaje en su versión digital, bajo el título Estados Unidos examinó acusaciones de vínculos de cárteles con aliados del presidente de México. En el propio texto, los autores señalan que la información obtenida por tres presuntos informantes en contra de supuestos allegados al presidente Andrés Manuel López Obrador es difícil de corroborar y en ocasiones termina siendo incorrecta. Por lo tanto, la investigación por presuntos nexos del presidente López Obrador con el crimen organizado fue cerrada por la Administración de Control de Drogas, la DEA, por sus siglas en inglés, al no encontrarse relación directa del mandatario con organizaciones criminales. El texto añade que Estados Unidos nunca abrió una investigación formal sobre López Obrador y los funcionarios involucrados, por lo que finalmente archivaron la investigación y que para el gobierno norteamericano había poco interés en presentar acusaciones en contra del líder de uno de los principales aliados de Estados Unidos. El artículo refiere que las autoridades estadounidenses, aunque identificaron posibles vínculos entre los cárteles con allegados a López Obrador, se determinó que no hubo conexión directa entre el propio presidente y los grupos criminales. Pero aun cuando en el texto los propios periodistas del Times aseguran que nunca hubo y no hay pruebas directas contra López Obrador, a través de su cuenta de Twitter, el medio estadounidense publicó: "Hemos publicado el artículo en cuestión y respaldamos nuestro trabajo de reportería y a los periodistas que van en pos de la información en donde sea que se encuentre". Con información de Atlante Muñoz, 11 Noticias Digital. Pero por si queda algún rastro de duda ante estas mentiras repetidas mil veces que buscan hacerse pasadas por verdad, hace unos momentos el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, confirmó en conferencia virtual que no existe una sola investigación sobre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y sus presuntas conexiones con el narcotráfico. A pregunta expresa dijo: "No hay investigación sobre el presidente López Obrador", dijo Kirby. Ahí está, no lo digo yo, lo dijo Kirby.